papi. Ay, mi niño, ¿qué está haciendo mi gordo? ¿Qué pasó? Hola, muy buenos días. Aquí les hago este video. Les mandaron una ayuda a Chuy, a Reina, a mí y a mi mamá. Les quiero agradecer a las... Bueno, la señora no me dijo su nombre. Y nosotros tenemos que aceptar lo que ella dijo y así que le voy a dar su ayuda. A Chuy le mandó 500 pesos, él ya vio. Gracias por lo que mandaron, por la ayuda, gracias. No sabemos el nombre todavía, pero pues gracias. Génesis, si le quieres decir, digo oye que Génesis. ¿Eh? Génesis. Génesis. Ajá. Gracias por eso, Génesis. Esperemos Dios te lo devuelva al doble. Gracias por todo eso. ¿Tú? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi gente. Aquí voy a hacer de almorzar. Aquí ya ando preparando las cosas. Ya acabé de limpiar la casa. Nada más me falta mi cuarto para limpiarlo. Aquí ando haciendo unos chilaquiles para almorzar. Miren, aquí están los chilaquiles. Hice de tortillas, es que tenía ahí unas guardadas. Y pues me puse a desplazarlas y ya ahorita estoy dorándolas. Yo para hacer chilaquiles allí, echo a dorar un pedacito de cebolla para que le dé sabor. Un pedacito de cebolla y ya luego doro las tortillitas. Ya de dorar las tortillitas, aquí están, miren, puse mis chilitos, mis tomates y mis jitomates. Le pongo de jitomate tomate 2 y jitomate 3, así siempre yo le hago. Y si echo 6 de jitomate, son 4 de tomate. Aparte de los chiles, a mí me gusta comer picosito. Y más cuando son chilaquiles, que le echo harta crema y quesito y su cebollita. Ya no voy a decir que ya me dio más fama. Aparte me hice unas gelatinas, miren mi gente. Hice gelatinas para todos nosotros. Hice de limón y hice de fresa. Son gelatinas de agua. Las eché en ese frasco para todos, porque me dijo mi suegra, hacen un vaso para cada uno. Dije, no, mejor hay que hacer en un recipiente de esos, y ya cada quien, mejor le quitamos una cucharita y nos echamos a nuestro gusto, porque para más vasos es más, ¿cómo les diré? No por lavar vasos, sino que porque hay veces que los echan a los desechables y andan nomás a tirarse en basura y no, eso no me gusta, y por eso no, pero bueno. Aquí las entré en mis chilaquiles, ya se están dorando, miren, para echarles un chilito para empezar a almorzar. Ahorita mi cuñado bebé fue a traerme la crema y el queso para almorzar. Espero una tarde para empezar a almorzar. Ahorita Junior ya se fue para las casas, pero ahora no fue con esta Reina, sino que fue con una... Es una de sus primas, buena familia, es hija de Imelda, se llama Emily, se llevó a los dos niños. Y ahorita no están y ya pues hice todo. Me ayudó que se los llevó un rato porque me puse aquí a hacer. Uh-huh. A ver qué más hacemos. Ya si para el rato me da algo que grabarles o algo bonito, ahí se los voy a grabar más. Que tengan un feliz día, muy bendecido y saludos para todos. Quiero mandarle un saludo a Alex Castañeda Arroyo. Saludos para allá. Saludos a Evelia Arroyo. Muchos saludos, tía. La quiero mucho. También quiero mandarle saludos a... Quiero mandarle saludos a mi amiga española que se llama Marevia. Saludos. Saludos también saludos para Norma Villarreal, para Verónica Castro. Saludos. Muchos saludos para Celia Ochoa. Un saludo para mi cuñado RM, Raúl Mora. Saludos, cuñado. Espero que te gusten nuestros videos y sigas viendo aquí la familia y para que mires cómo está tu mamá. Miren, ya están mis chilaquiles, aquí están. Ya les eché la salsita, la maría, la salsa, nomás les eché ajo y les puse consomé uno. Un cubito de consomé Nor del amarillo. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí les traigo este video de ahorita. Son las 6 de la tarde. No he tenido tiempo ahorita de contestar comentarios ni nada, no he subido videos. Es que ahora me puse a hacer, a limpiar un poco la casa,
a arreglar mi cuarto, hacer pues hacer el aseo aquí en la casa, a ponerme a lavar ropa de los niños, de mí y de mi esposo. Me puse ahora a hacer y hacer en mi casa. Disculpen que no les he contestado sus comentarios, perdón. Una disculpa. Les quería enseñar que ya se está poniendo, miren, nublado porque quiere llover. Miren, va a caer una tormenta muy grande. Y yo hoy les quería también enseñar, a lo mejor ya han visto muchos en los videos del Guache Gordo, ya me conocen. Han visto la casa donde vivimos. A lo mejor muchos ya la han visto. Y si no la han visto, ahorita les voy a dar un tour por la casa. Bueno, ¿qué quiero decir? Enseñarles la casa. ¿Cómo es nuestra casa? Aquí estas, yo aquí tenemos plantas nosotros. Aquí tenemos unas cuantas plantas, ya lo han visto. Bueno, para esos que miraron en el video del Guache Gordo. Pero los que no han visto, aquí les enseño. Para mí este es mi jardín, según. Ahí tengo una gallina, miren. Está poniendo su huevito. Ahí mis gallinas y de mi suegra, las gallinas mías y de mi suegra se suben a poner los huevitos. Miren, yo vivo cerquita del río. Aquí están. Aquí están los gallos de mi esposo. Ahorita que hacía mucho calor, sacaron esta cama a mi suegro para dormirse porque adentro no se aguantaba. Pero yo ahorita como se está refrescando, yo digo que la vamos a meter para adentro. Ahí está nuestro baño. Tengo mi lavadora para lavar ropa. Y la pila, el lavadero, estas escaleras, las hizo mi suegro para subir ahí arriba. Allá arriba está otro cuarto, pero ese es de mi cuñado. Ahí yo no me puedo meter. Hay que, uno pues hay que saber también que hay que dar privacidad a los demás. Este es el cuarto de mi suegra. Miren, aquí duermen ellos. Esta es nuestra sala, según. La tele. Acá está mi cuarto. Este es mi cuarto, pero ahorita no se mira casi porque casi no, no hay luz. Ya ahorita ya es tarde. Aquí no tengo foco. Aquí yo tengo una lámpara, aquí está. Pero mira. Este es nuestro cuarto de mis niños y mío. Aquí está la sala. Esta casa no es de nosotros. Yo aquí estoy con mi esposa, con su mamá nomás. Esta casa y todo esto es de su mamá, de nosotros no. Mira, aquí está. Esa es la cuatro de la que yo uso. Mira, este es mi hermano Giovanni. Aquí está. Todo lo que lavé me puse a lavar la ropa. Esta es la casa. Mira mis pollos, allá. Bebé les anda dando de comer. ¡Vente, Junior! Ya se puso Panta Carmela allí. Miren mis patas. Miren. Los patos. Ahorita les voy a dar maíz para que miren cómo comen. ¡Oye, ahora va a llover! Va a llover harto, está tronando el cielo. Aquí es la cocina. Ya han visto aquí, sí. Aquí tenemos nuestra vitrina para los trastes, esta para ponerlos para que se sequen, nuestro refri, nuestro enfriador, el molino para moler masa, la estufa. También aquí cocinamos en veces, si no, en nuestra chimenea. Hoy me dediqué a limpiar la casa, pero mira el agujerío que está. Es que está corriendo el aire porque quiere llover por eso. Pero me voy a poner a meter la ropa ahorita porque si no se va a mojar. Y como ahorita son las primeras lluvias, las primeras lluvias traen como mucho aguatito el agua y salen como ronchas. Miren, ahí hay unas vacas. Ahorita para los animales va a estar bien porque va a salir pastito. ¿Y qué creen? Ya hallé chapulines. No, gachupines, perdón. Ya salían los gachupines. Los esos rojitos. Ah, ahorita les voy a enseñar cómo mis patos comen harto maíz. Ellos comen mucho maíz, esos patos. También teníamos guajolotes, pero lamentablemente se murieron. Allá está el río. Ya les di
y maíz para que comieran antes de que llueva, porque ya que llueva se van a subir el palo para esconderse de la lluvia. Bueno, acá les voy a enseñar los patos cómo estaban comiendo. Miren, ahí están los patos. Me da risa cómo parece que aspiran el maíz porque le hacen meme y comen rapidito mucho maíz. Miren, acá tengo unas. Esta gallina las trata bien mal el gallo que tenemos aquí, ¿no? Le puse al gallo porque tienen los esporones bien grandes y cuando las pisa las pachurra y las lastima de las de estas plumas y las dejó bien ya así sin plumas. Vamos al río. Les voy a enseñar el río. Ahorita no ha crecido. Miren, aquí están los patos. Está poniendo ya todo para llover. Va a caer una tormenta grande. Miren, ahorita casi ya no ha bajado tanto, creciendo.